Muy queridos hermanos, muy buenas noches con todos, bendiciones para todos. Un saludo a la Guardia del Santísimo, desde aquí, desde mi búnker, mi oración por todos los miembros de la Guardia del Santísimo. Tenemos nuestra charla eucarística, como todos los primeros martes de mes, y hoy vamos a hablar del Corpus Christi, vamos a explicar. La historia del Corpus Christi, preparándonos para esta solemnidad que vamos a celebrar el jueves, según las indicaciones de nuestro arzobispo. Bendiciones para todos, un saludo a todos los hermanos que están conectando. Desde aquí siempre rezo por todos ustedes. Estamos unidos en la oración y eso es lo más importante. Vamos a empezar, como tenemos que empezar toda acción, encomendándonos al Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Le pedimos a Jesús que nos ilumine con el Espíritu Santo. Le pedimos a Jesús que nos conceda la gracia de aumentar en nosotros la fe eucarística. Le pedimos a Jesús Eucaristía que bendiga nuestros hogares. Y le pedimos a la Virgen, la mujer eucarística, que nos ayude a centrar nuestra vida siempre en el Señor. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio el y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a explicar la historia del Corpus Christi. Todos sabemos que cuando la iglesia celebra la solemnidad del Corpus Christi, luego de la misa se sale en procesión con el Santísimo Sacramento. Pero. ¿Cómo empezó a celebrarse esta solemnidad? Es lo que yo quiero explicar en esta charla. Vamos, por lo tanto, a explicar la historia del Corpus Christi. Y para ello, vamos a preguntarnos. ¿A qué acontecimientos y personas debemos referirnos cuando hablamos de la historia del Corpus Christi? Esto es muy importante, vamos a prestar atención. Para explicar la historia del Corpus Christi, tenemos que considerar lo que fue el milagro eucarístico de Bolsena, el año 1263. ¿Quién fue Santa Juliana de Lieja, quien murió el año 1258? ¿Qué hizo el Papa Urbano IV, quien murió el año 1264? ¿Y cuál fue el papel de Santo Tomás de Aquino, quien murió el año 1274? Ustedes son muy inteligentes, así que seguramente ya han retenido las ideas que yo he señalado. Para entender la historia del Corpus Christi, necesitamos conocer el milagro eucarístico de Bolsena. Necesitamos conocer quién fue Santa Juliana de Lieja, quién fue el Papa Urbano IV y qué hizo Santo Tomás de Aquino. Y de esa manera armamos estas piezas y podemos conocer cómo surgió. Esta solemnidad del Corpus Christi. Vamos con el milagro de Bolsena. El año 1263, un sacerdote llamado Pedro de Praga dudó de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Imagínense ustedes, un sacerdote estaba dudando de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y cuando fraccionó la hostia, sangró y cayeron 83 gotas de sangre al corporal. El corporal es como ese mantelito pequeñito que el sacerdote coloca sobre el altar cuando va a presentar las ofrendas. Le informaron al Papa Urbano IV, y hoy el corporal está con las manchas de sangre, y ahí se expone: ese corporal está en la Catedral de Orvieto. Voy a leer el relato. Que hace un sacerdote sobre este milagro, para que quede más claro. En la ciudad italiana de Bolsena, en el año 1263, un sacerdote, Pedro de Praga, celebraba la misa y dudaba de la presencia real de Jesús. Al partir la hostia, brotó súbitamente tal cantidad de sangre que empapó el corporal y los manteles, y algunas gotas cayeron al piso. Los corporales quedaron manchados con 83 gotas de sangre, en las cuales aparecía la figura del Redentor. Cuando el Papa Urbano IV, que estaba en la vecina ciudad de Orvieto, se enteró, envió al obispo Santiago Maltraga y algunos teólogos como San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino que le confirmaron el milagro. Este milagro influyó decisivamente en la institución de la fiesta del Corpus Christi. Fíjense, un milagro eucarístico. Hay que rezar por los sacerdotes para que tengamos siempre una gran fe eucarística. Fíjense, un sacerdote dudó de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Los sacerdotes, ya les he dicho mil veces, no sudan agua bendita ni eructan incienso, tienen que rezar por los sacerdotes. Tienen que rezar por este pecador, siervo inútil, burro de Cristo, para que tenga una gran fe eucarística. Este sacerdote dudó de la presencia real de Jesús en la Eucaristía y fíjense cómo Jesús respondió con un milagro eucarístico. El corporal actualmente se expone para que la gente lo contemple y de esa manera quede claro el milagro. Es un corporal que está manchado con la sangre de Cristo. Es un milagro eucarístico. Por eso... Tenemos nosotros que admirarnos de la forma como Jesús también nos sorprende. El Señor nos sorprende a través de muchos milagros, pero al mismo tiempo debemos decir que no necesitamos de los milagros para creer que Jesús está en la Eucaristía. Nosotros creemos en la presencia real de Jesús en la Eucaristía porque Jesús dijo en la Última Cena tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. ¿Qué otros milagros eucarísticos parecidos se dieron por entonces? Por entonces, estamos hablando de una etapa cercana al milagro de Bolsena. Tenemos tres milagros eucarísticos. El milagro eucarístico de Firenze, 1230, donde aparece sangre coagulada en el cáliz. El milagro eucarístico de Daroca, de 1239, seis hostias empapadas con sangre, y el milagro eucarístico de Sebrero, el año 1300, donde la hostia santísima se convierte en carne y sangre visible. Vamos a leer los testimonios. El 29 de diciembre de 1230, en la iglesia de San Ambrosio de Firenze, Italia, un sacerdote anciano celebraba la misa y al purificar el cáliz dejó un poco de vino consagrado. Fue un descuido de este sacerdote, porque tiene que purificar todo el cáliz. Dejó un poco de vino consagrado. Es decir, dejó la sangre de Cristo. Al día siguiente, cuando tomó el cáliz de nuevo, se encontró con sangre coagulada. Fíjense, al día siguiente, ese sacerdote que había dejado un poquito de vino consagrado. El vino consagrado ya no es vino, es la sangre de Cristo, se encontró con sangre coagulada en el cáliz. Es un milagro eucarístico. Fue el 29 de diciembre de 1230. Cumpleaños de nuestra hermana Mariela Donaire Lobo. Bendiciones a nuestra hermana Mariela. Vamos con el milagro de Daroca. En 1239, el 23 de febrero y en pleno campo de batalla, ocurrió el siguiente prodigio en un pueblito de Zaragoza, España. Estaban en guerra contra los musulmanes y el capellán del ejército cristiano celebraba la misa en la que consagró seis hostias destinadas a la comunión de los seis capitanes de las tropas. Un ataque sorpresivo del enemigo obligó a suspender la misa después de la consagración. El capellán ocultó las hostias con los corporales en un pedregal del monte. Rechazado el ataque se encontraron las seis hostias empapadas en sangre y pegadas a los corporales. Fíjese, otro milagro eucarístico. Como eran tres las ciudades que se disputaban, este milagro acordaron que Dios decidiera y lo colocaron en una mula y a tomara el camino. Esta mula cayó muerta a las puertas de Daroca. Actualmente se conservan en la basílica de esta ciudad mostrándose a los fieles en ciertas solemnidades. Seis hostias empapadas con sangre. Un milagro eucarístico en Daroca, España. Vamos con el milagro eucarístico de Sebrero. En una aldea del norte de España llamada Sebrero hacia el año 1300, había un hombre muy devoto de la Eucaristía llamado Juan Santín, que todos los días asistía a la misa. Un día muy crudo de invierno, la nieve había cubierto to totalmente los caminos. Sin embargo, aquel hombre se fue, como todos los días, al monasterio benedictino a oír la Santa Misa, porque era de misa diaria. Al momento en que el celebrante lo vio, pensó, Aquí viene este loco con esta tempestad a ver un poco de pan y un poco de vino. Fíjense, hermanos, hay que rezar por los sacerdotes. Hay que rezar por los sacerdotes. Fíjense, cuando el sacerdote vio a este hombre piadoso que entraba a la iglesia, en vez de alegrarse que viene a misa, pensó así, aquí viene este loco con esta tempestad a ver un poco de pan y un poco de vino. No había terminado de decir esto cuando, ante sus ojos, la hostia se había convertido en carne y el vino en sangre. Fíjense una respuesta de Jesús a este sacerdote que no tenía en realidad una verdadera fe eucarística. En cambio, este hombre sencillo, este laico, Juan Santín, si sí era un hombre eucarístico. Había hecho el esfuerzo de Ir a misa, un día muy crudo de invierno, con nieve, había hecho el esfuerzo, de ir a misa, no se perdía la misa, y el sacerdote al verlo, este loco, que viene aquí, a pesar de que hay tempestad, a ver un poco de pan y un poco de vino. Por eso, ¿cuánto tenemos los sacerdotes que agradecer a los fieles? Porque muchas veces los fieles nos dan testimonio. A mí me emociona ver a mis feligreses de rodillas rezando. Me emociona ver a mis feligreses con qué piedad reciben la Eucaristía. Todo esto me edifica y ustedes me enseñan a mí. Ustedes enseñan a los sacerdotes cuando son piadosos. Vamos ahora a. A preguntarnos qué relación tienen los milagros eucarísticos con nuestra fe. Ya lo he dicho que nosotros no creemos en la presencia real de Jesús por los milagros, sino por las mismas palabras que Él ha dicho en la última cena. ¿Por qué creemos que Jesús está en la Eucaristía? Porque Jesús lo ha dicho: tomad y comer esto en es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Nosotros le creemos a Jesús. Y Jesús ha dicho, quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Por lo tanto, nosotros creemos en la presencia real de Jesús en la Eucaristía porque el mismo Jesús lo ha dicho. Ahora, los milagros son signos que fortalecen nuestra fe eucarística. Los milagros fortalecen nuestra fe. Pero nosotros no creemos por los milagros. Aunque no hubiesen milagros, nosotros creemos que Jesús está realmente presente en la Eucaristía. Alguna vez ya les he contado que cuando vivía San Luis, rey de Francia, ocurrió un milagro eucarístico en una capilla. El sacerdote estaba elevando la hostia y apareció una imagen de Jesús en la hostia santísima. Y una de las personas que estaba ahí salió corriendo a avisarle a San Luis, rey de Francia. Y le dijo, Su Majestad, vaya a la iglesia, hay un milagro, se apareció la imagen de Jesús en la hostia. Y San Luis, rey de Francia, dijo, no voy a ir, que vayan los que no creen. Yo creo que Jesús está en la Eucaristía, no tengo por qué ir. Queridos hermanos, nosotros creemos que Jesús está en la Eucaristía, aunque... Nunca hayamos sido testigos de un milagro. Además, en cada misa hay un milagro, la consagración. La consagración es un milagro. Ciertamente es un misterio, pero también es un milagro. El pan y el vino dejan de ser pan y vino, se convierten en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Los milagros... Fortalecen nuestra fe eucarística, pero los milagros no son lo más importante. Entonces, acuérdense lo que les he dicho al inicio: para entender la historia del Corpus Christi, tenemos el milagro de Bolsena, ya lo hemos explicado. Luego tenemos que conocer a una santa, Santa Juliana de Lieja llamada Juliana de Cornillón, fue una religiosa que nació el año 1193 y murió el año 1258. Lieja está en Bélgica. Fue priora del monasterio de Cornillón, por eso Santa Juliana de Cornillón también se le llama, y ella vivió la espiritualidad eucarística de la abadía de Cornillón. Ahora vamos a explicar por qué es importante Santa Juliana de Lieja o Santa Juliana de Cornillón, es lo mismo, en la historia del Corpus Christi. Vamos a quedarnos con esta idea. Ella era una religiosa que vivía en un monasterio de Cornillón, en Lieja, Bélgica. Y en ese monasterio había una gran espiritualidad eucarística. Aquí tenemos una imagen de Santa Juliana de Cornillón. Podemos encomendarnos a esta santa para que nos ayude a ser también eucarísticos. Tenemos que ser todos eucarísticos. Aquí en nuestro santuario tenemos un grupo muy importante que es la Guardia del Santísimo, que mantiene viva la fe eucarística de nuestro santuario, pero todos tenemos que mantener siempre viva la fe eucarística. ¿Ahí dónde estamos? Podemos encomendarnos a esta santa para que nos ayude a tener una gran fe eucarística. Hay que creer que Jesús está en la Eucaristía. Aunque no contemplemos milagros, sabemos que el Señor todos los días está actuando en nuestra vida. ¿Cuál era la espiritualidad eucarística de Cornillón? Les he dicho que Santa Juliana vivía en este monasterio. ¿Qué pasaba en este monasterio? En este monasterio se hacía la exposición del Santísimo, que entonces no era común. Y se bendecía con el Santísimo, que entonces no era común. Se usaba la campanilla en la elevación de la Eucaristía, que entonces no era común. Pero sobre todo había una gran piedad eucarística. Fíjense qué importante es cuando en una comunidad hay fe eucarística. En el monasterio de Cornillón había una gran fe eucarística. Se exponía el Santísimo, se bendecía con el Santísimo, se usaba la campanilla cuando se elevaba la hostia sagrada. Todo esto no se vivía en otros sitios. Por eso yo estoy convencido que. En una parroquia donde en primer lugar se cuida la Eucaristía, en esa parroquia hay abundantes bendiciones. Primero es la Eucaristía, la Santa Misa, la exposición del Santísimo, la adoración eucarística. Hay que rezar para que nos permitan ahora abrir las capillas del Santísimo. Ahora voy a hacer un disco rayado con las capillas del Santísimo. Así como meses atrás yo fui un disco rayado diciendo que abran los templos. Ahora voy a hacer un disco rayado pidiendo que nos permitan abrir la escapilla del Santísimo. La Eucaristía es lo máximo. Luego de la Eucaristía, la Virgen María. Por eso, en todas las parroquias tenemos que cuidar la Eucaristía, todo lo que significa la Santa Misa, la exposición del Santísimo, y luego tener una gran devoción a la Virgen María. Rezar el Santo Rosario todos los días. Eucaristía, María. Y en tercer lugar San José. Ahí tenemos nuestra fuerza. Ahí tenemos todo lo que significa una espiritualidad verdaderamente católica. La Eucaristía en primer lugar, María en segundo lugar, en tercer lugar San José. Como vemos, en Cornillón había una gran fe eucarística. ¿Y qué experiencia tuvo Santa Juliana? Santa Juliana tuvo una visión donde contempla la luna con una mancha negra. Ella tuvo una visión. Y esta visión tiene una explicación. Esta visión fue muy importante. Santa Juliana tuvo una visión. La luna con una mancha negra. La luna es símbolo de la iglesia. ¿Por qué? Porque la luna refleja la luz del sol. El sol es símbolo de Cristo. Cristo es como el sol. Cristo trae la luz. La luna simboliza la iglesia. La iglesia está para reflejar la luz de Cristo. Y cuando Santa Juliana tiene esta visión, la luna como una mancha negra, lo que ella está contemplando es que hay algo en la iglesia que no está bien. Hay una mancha negra en la iglesia. ¿Qué faltaba en la vida de la iglesia? Faltaba una solemnidad en honor al Santísimo Sacramento. Eso significa la luna con una mancha negra. La luna, repito, es símbolo de la iglesia. La mancha negra, algo no está bien en la iglesia. ¿Qué faltaba? Algo no estaba bien en la iglesia. Faltaba la solemnidad en honor al Santísimo Sacramento. Entonces, fíjense cómo es importante la presencia de Santa Juliana de Cornillón o Santa Juliana de Lieja. ¿Y qué hizo Santa Juliana? Santa Juliana, que tuvo esa visión compartió su experiencia al obispo de Lieja, Monseñor Roberto de Torete, y a un sacerdote llamado Jacques Pantaleón, que luego fue el Papa Urbano IV. Esta religiosa, Santa Juliana, compartió su experiencia mística de haber tenido esa visión, la luna con una mancha negra, a su obispo, el obispo de Lieja, pero también a un sacerdote que luego sería el Papa Urbano IV. La fiesta comenzó a celebrarse en Lieja el año 1246 y poco a poco se va extendiendo. En primer lugar, el Corpus Christi se comenzó a celebrar en Lieja y luego se fue extendiendo por toda la iglesia. Por eso es importante Santa Juliana de Lieja o oh, Santa Juliana de Cor Qué nos enseña la presencia de Santa Juliana en la historia del Corpus Christi. Los santos nos ayudan a profundizar nuestra fe y a vivirla con radicalidad. Gracias a muchos santos se ha ido colocando fiestas litúrgicas, por ejemplo, estamos en el mes de junio. El mes de junio está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, y cuando nosotros hablamos del Sagrado Corazón de Jesús, tenemos que hablar de Santa Margarita María de Alacoque, porque ella tuvo las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. Fíjense qué importante fue Santa Margarita María de Alacoque. Así como Santa Juliana de Lieja ha sido muy importante para poder celebrar la solemnidad del Corpus Christi. Santa Margarita María de la Coque fue muy importante en la historia de la Iglesia para poder celebrar la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y cómo no hablar de Santa Faustina Kowalska, estamos aquí en el santuario arquidiocesano del Señor de la Divina Misericordia. Santa Faustina Kowalska va a ser la apóstol de la Divina Misericordia. Gracias a ella y por supuesto a San Juan Pablo II vamos a tener la fiesta de la Divina Misericordia. Fíjense la importancia de las santas. Qué importante es el papel que ocupan las mujeres en la iglesia. Benditas mujeres que muestran el rostro de la iglesia. Benditas abuelitas, benditas... Esposas, benditas madres de familia, benditas consagradas, benditas solteras, que cumplen una gran labor evangelizadora. Y por si acaso no estoy pasando la franela a las mujeres. Yo sé que la mayoría que escuchan las charlas son mujeres, porque las mujeres son más piadosas. Estoy haciendo justicia a lo que podemos comprobar cuando nosotros vemos la historia de la iglesia. Son las mujeres las que muchas veces han marcado la pauta espiritual en la iglesia. Comenzando por la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Qué importante es la presencia de las mujeres en la iglesia. Tenemos santas místicas. Podríamos hacer una charla, ahora no, pero más adelante sobre... Las santas místicas que hay en la iglesia. Voy a decir algo. Hay más místicas que místicos. Este es un tema muy bonito para ser estudiado. Hay más místicas que místicos. Por mencionar algunas místicas, Santa Matilde, Santa Brígida de Suecia, Santa Gildegarda, Santa Teresa de Jesús etcétera, etcétera. Vamos ahora a preguntarnos qué hizo Urbano Cuarto. No se pierdan que no tengo un GPS para encontrarles. No se pierdan en la charla. Vamos a volver otra vez a lo que he dicho al inicio, para que no se pierdan. Para conocer la historia del Corpus Christi, necesitamos conocer el milagro de Bolsena. Necesitamos conocer a Santa Juliana de Vieja o Santa Juliana de Cornillón. Ya tenemos dos puntos. Y necesitamos conocer a Urbano Cuarto. Urbano IV fue muy importante. Así como Juan Pablo II ha sido fundamental para instituir la fiesta de la Divina Misericordia, Urbano IV ha sido fundamental para instituir la solemnidad del Corpus Christi. Urbano IV, siendo sacerdote, conoció a Santa Juliana. Urbano IV fue informado directamente del milagro de Bolsena. Fíjense cómo conectamos Santa Juliana con Urbano IV. El milagro de Bolsena con Urbano IV. Todo eso motivó que Urbano IV instituyera la fiesta del Corpus Christi. Y Urbano IV quiso hacer el oficio, es decir, las oraciones que tenía que o cantarse para esa fiesta y pidió por ello a dos santos teólogos su colaboración. Urbano IV armó la fiesta del Corpus Christi y había que preparar los signos, las oraciones y entonces él llamó a dos santos teólogos, dos grandes. No solo en la santidad, sino en la teología. Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura. Por lo tanto, Urbano IV es muy importante cuando hablamos de la solemnidad del Corpus Christi. Si yo les pregunto, ¿qué Papa fue el que instituyó la solemnidad del Corpus Christi? La respuesta es: fue el Papa Urbano IV. ¿Y con qué documento Urbano IV instituyó la fiesta del Corpus Christi? Con la bula Transiturus el 11 de agosto de 1264. Ese es el documento con el cual Urbano IV instituyó la fiesta del Corpus Christi con una bula. Es bula, no mula, por si acaso. La bula es un documento redactado por un papa donde se sella con el anillo papal. Todo documento sellado con el anillo papal es una bula. El 11 de agosto de 1964 se instituyó la fiesta del Corpus Christi. Fíjense cuántos años ya estamos celebrando la fiesta del Corpus Christi. ¿Qué importancia... Tiene la presencia del Papa Urbano IV en la fiesta del Corpus Christi. ¿Por qué es importante la presencia del Papa Urbano IV? Porque es fundamental siempre estar en comunión con el Papa. Toda fiesta litúrgica, toda devoción auténtica, tiene que estar aprobada por la jerarquía. Padre Carlos, ¿y quién es la jerarquía? El Papa y los obispos. No se puede celebrar o practicar devociones no autorizadas por la jerarquía. Esto es muy importante. Si un Papa ha establecido una fiesta, entonces esa fiesta se celebra en toda la Iglesia, porque es el Papa el vicario de Cristo en la Tierra. Por eso es importante la presencia del Papa Urbano IV, porque gracias a él Estamos hablando de una fiesta que se celebra en toda la iglesia. Por eso es importante, queridos hermanos, estar en comunión siempre con el Papa y con todos los obispos. Hay personas que a veces me vienen a buscar y me dicen, Padrecito Carlos, hay que celebrar la fiesta del Padre, la fiesta de Dios Padre, un momentito. Esa fiesta no está instituida por la iglesia. Y no está instituida por la iglesia porque toda misa va dirigida al Padre. Por eso la iglesia en su año litúrgico no tiene una fiesta dedicada al Padre. ¿Por qué? Porque toda la santa misa, toda la celebración litúrgica se ofrece al Padre. Vamos al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Por eso es importante estar siempre en comunión con la Santa Sede. Lo que diga la Santa Sede, eso se celebra, porque nosotros estamos en comunión con el Papa. Vamos ahora a conocer quiénes intervinieron en la composición del oficio para el Corpus Christi. Tenemos a Santo Tomás de Aquino, quien murió el año 1274, y San Buenaventura. Se relata que cuando Santo Tomás leyó su composición, San Buenaventura, por humildad, rompió la suya. Esto es muy bonito. Se cuenta que Urbano IV pidió a los dos grandes teólogos del momento, eran los dos teólogos a uno que habían. Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura. Y les pidió a cada uno una composición. Y él iba a decidir cuál de las dos composiciones iba a ser la elegida para ser cantada en la fiesta del Corpus Christi. Y entonces dice la historia que cuando se presentaron Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, el primero que leyó, fue Santo Tomás. Y Ventura escuchaba la composición de Santo Tomás, rompió la suya por humildad, dijo, esa es mejor que la mía. Fíjense qué humilde era San Buenaventura. No conocemos la composición de San Buenaventura, la rompió. De repente era mejor que la de Santo Tomás, pero dice la historia que por humildad rompió la suya. Los santos han sido siempre humildes. Aquí tenemos a Santo Tomás de Aquino. Le llamaban el buey mudo. Así era su chapa, era su chaplín, era su apodo, el buey mudo. Buey porque era gordito, era su contextura. Era gordito. Las malas lenguas decían que era tan gordito que su ángel custodio dormía en el cuarto de al lado porque no entraba en su cuarto. Y también se dice que como era tan gordito, su pupitre estaba cortado. Para que entrara su barriguita. Estaba cortado así como un medio círculo a la altura de la barriguita para que entrara. Decían el buey mudo, buey por ser robusto, gordito, y mudo porque hablaba poco, era tímido, pero pensaba bastante. Santo Tomás de Aquino junto con San Agustín es lo más grande que ha dado la teología católica. Santo Tomás de Aquino va a ser quien componga himnos eucarísticos que se utilizan en la solemnidad del Corpus Christi. Aquí en el santuario del Señor de la Divina Misericordia, si ustedes siguen las transmisiones de la adoración eucarística, si ustedes siguen el rosario que tenemos con el Santísimo expuesto, cantamos el Adoro te devote en latín. El Adoro te devote fue compuesto por Santo Tomás de Aquino. Por cierto, ustedes pueden venir al santuario a tener su adoración eucarística presencial a las 7 de la noche. Hay gente que viene a rezar el Santo Rosario delante del Santísimo Sacramento. Santo Tomás de Aquino definitivamente es un grande y era una persona muy humilde. Santo Tomás de Aquino antes de escribir iba al sagrario y ponía su cabecita sobre el sagrario para que el Señor le ilumine. Y el otro grande es San Buenaventura. San Buenaventura era franciscano, Santo Tomás de Aquino era dominico, San Buenaventura también ha sido un gran teólogo. Lo que pasa es que Santo Tomás de Aquino lo ha opacado un poco, pero San Buenaventura también es un gran teólogo, muy leído en los estudios de teología. Repito, Santo Tomás de Aquino era dominico, San Buenaventura era franciscano y eran amigos, eran dos grandes teólogos muy humildes que se pusieron al servicio de la iglesia. San Buenaventura llegó a ser cardenal, ahí lo tienen en esa imagen con la birreta cardenalicia, que es el sombrerito que usan los cardenales. Hay una anécdota en la vida de San Buenaventura que es la siguiente. San Buenaventura era franciscano, era el superior de los franciscanos y aunque era el superior él lavaba los platos del convento de los franciscanos. Y un día tocaron la puerta del convento de los franciscanos, unos enviados por el Papa, un hermano franciscano abrió la puerta y estos enviados por el Papa le dijeron a este hermano franciscano que venían a buscar a Buenaventura porque el Papa lo había nombrado cardenal. Entonces el hermano franciscano fue a la cocina y ahí estaba Buenaventura lavando los platos. Y el hermano franciscano le dice a Buenaventura, padre, han venido dos representantes del Papa porque vienen a traerle el capelo cardenalicio, ya que lo han nombrado cardenal. Y Buenaventura respondió, que se esperen, estoy lavando los platos. Más importante es lavar los platos que ser cardenal. Toma mientras. Lo importante en la Iglesia no son los cargos, lo importante en la Iglesia es el servicio. Y los sacerdotes estamos para servir. ¿Qué composiciones eucarísticas compuso Santo Tomás de Aquino? Tenemos Lauda Sion, Adoro Te Devote, Verbum Supernum, Sacris Solemnis, Pange Lingua. Yo les invito para que entren a San Google. San Google es el santo que todo lo resuelve y conozcan estos cantos, son preciosos. Entren quizás después de la charla o mañana a Google y coloquen, por ejemplo, Lauda Sion, el canto precioso, y busquen la traducción de latín al castellano. Adoro te devote, busquen la canción Adoro te devote, es un himno precioso. Lo cantamos aquí en el santuario. Verbum supernum, otro himno precioso. Sacri solemnis, Lingua, Ese sí lo conocen. Fíjense todo lo que hizo Santo Tomás de Aquino. Fíjense cómo Santo Tomás de Aquino tenía una gran fe eucarística y cómo puso su pluma al servicio de. De la adoración eucarística. Aquí tenemos el adoro, te devote traducido al castellano. Te adoro con devoción, Dios escondido, verdaderamente escondido bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Y sigue así. La vista, el tacto, el gusto se equivocan sobre ti, pero basta con el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, nada es más cierto que esta palabra de verdad. Fíjense qué profundo el adoro te devote. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, nada es más cierto que esta palabra de verdad. La vista, el tacto, el gusto se equivocan, porque yo veo pan. Yo Huelo, pan, sabe a pan, pero ya no es pan, es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Por eso basta el oído para creer con firmeza. Jesús ha dicho Tomad y comed, este es mi cuerpo, tomad y bebed, este es mi sangre, y yo le creo a Jesús. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí también se esconde la humanidad. Creo y confieso ambas cosas. Y pido lo que pidió el ladrón arrepentido. ¡Qué bonito! Cuando estés haciendo tu adoración eucarística, pídele a Jesús lo que pidió el ladrón arrepentido. ¿Qué pidió el ladrón arrepentido? Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Eso tienes que decirle a Jesús Eucaristía. Cuando vayas a tu iglesia, cuando hay exposición del Santísimo. Señor, tú eres el Dios escondido. Y yo te pido que te acuerdes de mí. En el cielo y el Señor no solamente se va a acordar de ti, te va a llevar al cielo porque él es misericordioso. Por supuesto que tenemos que colaborar, hay que sudar la camiseta para ir al cielo, pero es el Señor quien nos da su gracia para que alcancemos la vida eterna. Y dice el adoro te devote, no veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que tú eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Qué bonito. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Oh, memorial de la muerte del Señor, pan vivo que da la vida al hombre. Concédele a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Jesús, Eucaristía, es el pan vivo que da la vida al hombre. Señor Jesús, bondadoso pelícano, límpiame a mí, inmundo, con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Fíjense, aquí aparece la imagen del pelícano. Padre Carlos, ¿qué significa que Jesús es bondadoso pelícano? Voy a explicar esto porque es muy bonito. Se cuenta que cuando la mamá pelícano no tiene que darle de comer a sus polluelos, con su pico se raja el pecho, de tal manera que con su pico llega a su corazón para que chorree sangre. Y entonces da de beber su sangre a sus polluelos para que no se mueran de hambre. Fíjense, la mamá pelícano clava su pecho con su pico, mete su pico hasta su corazón para que haya un chorro de sangre y sus polluelos puedan tener algo para beber. De esa manera no perecen de hambre. Jesús ha dado su sangre y dice, Santo Tomás, bastaba una sola gota para liberar de todos los crímenes al mundo entero, pero ha dado toda su sangre. Por eso, bondadoso pelícano, Jesús es el bondadoso pelícano. Él ha derramado su sangre para que no perezcamos. Nuestro Señor Jesucristo da su sangre para que nadie se pierda. Así como la mamá Pelícano da su sangre y termina muriendo para que sus polluelos no mueran, Jesús muere para que nosotros no muramos por toda la eternidad, sino para que tengamos la vida eterna. Jesús es el bondadoso Pelícano. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro ya no oculto, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Qué bonito, Jesús, a quien ahora veo oculto. Claro, tú ves pan, pero no es pan. Y te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro ya no oculto, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. En otras palabras, Señor, cuando estoy en la adoración eucarística, yo te estoy pidiendo que te vea, que me vaya al cielo, ahí te voy a contemplar. Face to face. ¿Saben inglés? ¿Qué significa face to face? Cara a cara. ¿Qué decía Santo Tomás de Aquino sobre la Eucaristía? No preguntes si está o no está Cristo en la Eucaristía. Si no acoge con fe las palabras del Señor, porque él que es la verdad no miente, y él dijo, esto es mi cuerpo. Qué bonito. No preguntes si está o no está Cristo en la Eucaristía. Si no acoge con fe las palabras del Señor, porque él que es la verdad no miente, y él dijo, esto es mi cuerpo. Les voy a contar una anécdota que pasó en la vida de una niñita que luego fue una gran santa Santa Juana Francisca de Chantal ella era una niñita estaba caminando por la calle y escuchó como un protestante decía yo no creo que Jesús esté en Eucaristía y siendo ella una niña Juana Francisca de Chantal se acercó y lo cuadró a este protestante dice señor qué ha dicho y este señor respondió he dicho que yo no creo que Jesús esté en Eucaristía y Santa Juana Francisca de Chantal le dice: Señor, Jesús ha dicho: Tomad y comed esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Y yo le creo a Jesús, no a usted. Queridos hermanos, Jesús ha dicho: Tomad y comed esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. ¿Le creemos o no le creemos? Claro que sí. No preguntes si está o no está Cristo en la Eucaristía, sino acoge con fe las palabras del Señor, porque Él, que es la verdad, no miente, y Él dijo, esto es mi cuerpo. Santa Juana Francisca Chantal defendió su fe. ¿Qué pasó luego de Urbano IV? Dado que murió poco después de publicar la bula, la fiesta poco a poco se fue difundiendo. El concilio de Viené, que se celebró entre los años 1311 y a 1312 ordenó la celebración de la fiesta. Juan XXII extiende con fuerza la fiesta por toda la iglesia y el concilio de Trento, que se realizó del año 1545 al año 1563, alaba la acción de sacar en procesión el Santísimo Sacramento. Nosotros el jueves aquí en el santuario vamos a celebrar el Corpus Christi según las indicaciones de nuestro arzobispo. Yo pensaba ir en procesión a la capilla, pero tengo que ser obediente. Hay una disposición del arzobispado que no me había dado cuenta, que había sido mandada el día viernes, donde se indica que no pueden haber procesiones. Por lo tanto, vamos a tener la misa, luego la exposición con el Santísimo y tener un tiempo de adoración eucarística. Pero claro que sí vamos a celebrar. Esta solemnidad, como tiene que ser celebrada con mucha piedad. La síntesis. La historia del Corpus Christi nos enseña que la Iglesia, en su caminar por este mundo, movida por el Espíritu Santo, va expresando con diversas formas su gran amor a Jesús, Eucaristía. El Señor suscita santos y milagros para que la iglesia viva su fe eucarística. En este caso concreto tenemos a Santa Juliana de Cornillón o Santa Juliana de Lieja. No olvidemos nunca que nuestra fe es eucarística. Nuestra fe es eucarística. La Eucaristía para nosotros no es algo, es alguien, se llama Jesucristo. Por eso a celebrar con fe, con gozo, con alegría esta solemne del Corpus Christi, pidámosle a Jesús que nos aumente la fe eucarística y que nunca nos cansemos de decir sea por siempre bendito y alabado mi Jesús sacramentado. ¿Y quién mejor que la Virgen Santísima para ayudarnos a adorar a Jesús sacramentado? Este jueves, en la misa de 7 de la mañana y en la misa de 6 de la tarde, celebraremos la solemnidad del Corpus Christi, por supuesto para las personas que no puedan venir se va a transmitir ambas celebraciones. Tenemos que pedirle a Jesús que nos aumente la fe eucarística. Cuando una persona es eucarística, esa persona es Jesús para los demás. Queridos hermanos, gracias por su paciencia. Que el Señor les bendiga a todos. Siempre les encomiendo Estamos unidos en la oración, eso es lo más importante. Lo demás es secundario. Lo importante es que estamos unidos en la oración. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Todos estamos unidos en Cristo Jesús y los vínculos que tenemos son vínculos forjados por el Espíritu Santo. Así que a estar unidos en la oración, a ayudarnos también mutuamente a crecer en nuestra fe eucarística. Ya les he dicho, ustedes me edifican bastante cuando los veo adorar a Jesús a Eucaristía, cuando los veo participar con fe, con gozo, con piedra santa misa. Ustedes, laicos, edifican a los sacerdotes con su fe eucarística. Voy a darles la bendición, el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias por su paciencia. Rezo por ustedes. Ánimo. Hay que estar alegres en el Señor porque tenemos a Jesús, José y María que siempre están en nuestra compañía. Salió con rima, además. Gracias.